Bueno, ¿estamos listos para jugar? Sí. Muy bien, lo que tienen que hacer es transportar la mayor cantidad de ladrillos y hacer una torre de ladrillos. Ya. Obviamente, vamos a tener un tiempo para eso. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Y tenemos que pasar por arriba. Por acá. Ya. Ya está por bien. Favor, no hagan la demostración, Miki, por ya, favor. Ya no puedo ya hacer listo. La demostración. Y obviamente, no vale hacer trampa, porque esa es una especialidad de usted, ¿sabes? No vale hacer trampa. No, no. No, ya, eso, eso. Muy bien, colocas tu ladillito, ya va vuelves, uno, ya va uno. Colocas el otro y el otro así. La torre más alta, Dios mío, ya, la torre más alta es la que gana. ¿Ya platicaste? Ya practiqué ya. Ya, perfecto. Esta, no, no, no he comenzado, ¿no? ¡Oye, trampa! Por favor, no comenzó. No ya. Comenzado. Miren. Hoy día sí aplico castigo, porque ya la vez pasada han hecho lo que han querido conmigo. Pero bueno, estamos listos para contar y decimos: 3, 2, 1, ¡a jugar! ¡El cochino, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chino! ¡Pablito, el equilibrio! ¡Por arriba, por arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Vamos, chino! ¡Apura, apura! ¿Qué está sucediendo aquí? Es una torre de uno, Pablito, de uno. O sea, ladrillo por ladrillo, ¿me entiendes? Ya, a ver, mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Ya, 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 ya. ¡Tramposas! ¡Han hecho trampa sí, todo el minuto! ¿Cuál minuto? Todo el concurso. Ustedes también han hecho trampa porque faltaban 7 centésimos de minuto. No, 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 no. Escúchame. Él ni siquiera tiene mesita. No, ya no. Se ha destruido el set. Sí. A ti no te puedo dejar aquí solito, ¿ah? Bueno, ¿saben qué, chicos? Esto es un empate. Los dos van a perder. Porque no hay forma de que puedan ganar. Pero no importa. Igual le entregamos sus premios. Así que, ¡aquí están! Y se llevan sus riquísimos caramelos. Y se llevan, en realidad, esta paleta y esta estrella del programa de caramelo. Gracias, chicos, por haber estado aquí con nosotros. Se pasaron de verdad, ¿ah? Pero se quedan, porque luego de la pausa viene el grupo Candela. Aquí en 3, 2, 1, María Pía. ¡Eso! Despertar en un mundo de diversión. Muchos amigos nuevos llenan mi corazón. Siento que empieza la acción. Un mundo de fantasía. Que somos ya verdaderos. Si me dejas no vale. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Te dije que este es el baile del suazo. 3, 2, 1, María Pía. Ia, 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 soy María Pía. 3, 2, 1, María Pía. Ia, 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 tu nueva amiga. 3, 2, 1, María Pía. Ia, 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 3, 2, 1. Pasión, y tocarás el cielo por alguien que llegó. ¿Cómo se te nota? No te das cuenta cuando el amor llega a tu puerta. Cuando
unas horas pensando en ese amor. Hablas con la luna, sueñas con su amor. ¿Cómo se te nota? No te das cuenta. Cuando el amor llega a tu puerta, cuando te enamoras, cuando te enamoras, olvidas el mundo, hasta de tu vida, por esa persona. Cuando te chica Madrid. ¡Ay, gracias! ¡Se pasaron! Hoy ha venido... Sara, para María Pía, para la flor más hermosa del jardín. ¿Para mí? Oye, ¿qué he hecho para merecerme tantas cosas bonitas el día de hoy? No, pero... Discúlpame. ¿Sabes? Yo no quisiera regalártela porque yo sé que tú la vas a opacar con tu belleza, pero... ¡Ay, con razón este chico tiene tanto jale! ¿Qué? Yo te doy esta rosa porque desde niño siempre me has parecido la chica más linda de toda la televisión. Y eso hace tiempo, ¿no? Sí, desde el niño, pero, siempre. Pero siempre. Si yo tan solo tengo 15 años, pero bueno, no importa. Bueno, como que en euros. Oye, ahorita, ¿sabes qué? Ahorita voy a llamar al Dito defendiendo un posandito. Me han dicho que tengo 15 años en euros. Mis galanes, así, ¿no? Porque son los cantantes de cumbia, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué pasa? Pero el niño tiene 5 años, pero que se afeite. Oye, mi niño Melcochita. El amigo peinado de gallo. Bueno, chicos, en realidad estamos felices de que estén aquí con nosotros. Sé que le está yendo súper bien. Gracias. Pero de verdad, el corte de pelo, ¿a qué se debe? Yo no tengo tiempo, no sé, hay que cambiar el look un poquito, hay que achivolarse un poquito, ¿no? Me gusta. A la gente le gusta y como a mí también me gusta. A ver, voltea así para... ¡Asu! Así me cae. Cecitar, así te cortaremos el pelo. Así. Para decir la presentación, es el día de hoy, estamos en Punta Negra, totalmente gratis. El día de mañana, domingo 27, estamos en la sede principal de la FAP, Fuerza Aérea Peruana, el Surco. Así, el lunes, ¿dónde estamos? El lunes. Ah, el lunes. ¿Dónde está? El lunes estamos en Cusco. A toda la gente de Cusco, espérenos que ahí vamos. Quiero mandar un saludo a la gente de Superdent y Marco Antonio Spa de Surco. ¡Claro que muchísimas sí! Muchísimas gracias a Virtual Sound también y a Ozzy Producciones, con mucho cariño para bonito. Ellos. Pues, ayer hemos estado con Tommy Portugal en Procesura. Te cuento. Perdón, se me confunden. Algo muy especial. Gracias a los amigos de Polistel Universal Testing, los chicos. Están guapísimos. Solamente te quiero decir, a nombre de mis hijos y todos los niños lindos del Perú, te queremos agradecer por volver a la televisión. La gente te quiere. Gracias. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 4 hijos, ¿sabes? ¿Qué? Ya tengo 4 niños. No, felicidades. Preciosos. Claro que sí. Pero sabes, mira, solamente siente, chicos, un grito para María Pía, por favor. Pero tú, chicos, ¿verdad? Estoy feliz de que estén aquí. Celebro cada uno de sus éxitos, de verdad. Pero ¿saben qué? Estoy un poquito preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no sé qué. Que algo en realidad se ha molestado conmigo. ¿Quién se ha molestado contigo? Porque ustedes han estado tan galantes que Aldito se ha molestado conmigo. ¿Quién? Y a mí eso me pone muy triste. El niño del saco. Ha puesto triste, señor. Y un chino. Aldito, no, también yo compórtate, Que hoy día... Estoy en Chimbote. Ay, Dios mío, también promociona. ¿Qué es esto, por favor? Hoy día, sábado, estoy en mi casa. Yo también. Niño Aldito, pórtese bien. No hagas caso a estos cantantes de cumbia que todos son mujeriegos. ¡El aplauso para ellos! ¡Nos vemos! Gracias. Y, no, espérate, ¿dónde vas?
acá, ven, acompáñenme. No hay. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Sí hay. ¿Saben por qué? Ya todos se están poniendo a bailar, te cuento. ¡Allá! Sí, hoy en el Chiqui Idol, que no se pueden perder el gran concurso de baile, bailaremos al ritmo de merengue y está buenísimo. Pero yo también tengo mi secreto. Así. ¿Cuál es? Tengo un secreto. Resulta que, ¿pones la cámara acá? Ven, ven, Alito, te quiero contar que después de la pausa comercial, ¿sí?, vamos a sorprender a un niño que ha venido el día de hoy, que este mes fue su cumpleaños y él no sabe que tenemos una celebración a lo grande. Y les contaremos cómo ustedes podrían sorprender a cualquier amiguito. Gracias por celebrar mi cumpleaños. Claro que sí, así que vamos a la pausa y no se pierdan esa sorpresota. ¡Volvemos con mucho más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias a la Orquesta Candela! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Ia, 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 3, 2, 1, María Pía!